from the crypt. Buenas noches, amantes de la cultura, y bienvenidos a otra función del Teatro de los Descuartizados. Esta noche nos haremos la pregunta: ¿ser o no ser? O en este caso, un actor que tiene una cara vulgar, que está tan cansado y harto de hacer audiciones, que está dispuesto a hacer casi cualquier cosa. ¿He dicho casi? Llamo a esta pesadilla enfermiza éxito de taquilla. ¿Tiene problemas con las drogas? Dímelo, Celia, ¿los tiene? Me dijeron que se había rehabilitado y ahora me dicen que no. Llámame en cuanto sepas qué pasa con él. ¿Qué? Sí, claro que salí con él, pero hace tiempo, antes de sus problemas de drogas. Sí, era bueno en la cama. No era genial, pero ¿quién lo es? Tengo que colgar, cielo. ¿Entonces tú me llamas? Muy bien. Inútiles son todos unos inútiles. ¡Jenny! ¿Ha llamado Leon? ¡Jenny! ¡Jenny! ¡Leon! ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde está Jenny? Jenny ha muerto. Y tú serás la siguiente. No, no, Leon, no. El grito silencioso es el que más se oye. Estupendo. Gracias por venir. ¿Ya está? Sí, eres fantástico, pero no eres lo que busco. Bueno, explíquese, soy actor. Alguien más pesado. Engordaré. No más pesado, sino más grande. No, no lo entiende. Necesito este trabajo. Sé que lo necesitas, pero no sirves para este papel. Necesito a un asesino. ¿Qué tal esto? No tengo dinero, no he comido desde hace una semana y necesito este trabajo. Genial, genial, pero necesito a alguien más grande físicamente. ¡Grande! Y entonces le dije que si no me contrataba, iría a su casa todos los días a recitarle poemas de amor. ¡Joder! ¿Barry? ¿Barry Blythe? Hola, Winton, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal está Lisa? Sigue siendo lo mejor que me ha pasado. ¿Te acuerdas de la ratonera en la que vivíamos? Por supuesto, aún vivimos allí. Bien, ha sido un placer charlar contigo, debo irme. Vamos, Barry. No puedes seguir enfadado conmigo porque tenga trabajo. Claro que puedo, déjame hacerte una pregunta. ¿En tu currículo aún dice que eres actor? Me matas de risa, ¿lo sabías? Aún no lo entiendes. Esto no tiene nada que ver con actuar. Estupendo, que te vaya bien. Déjame. ¿Cuándo vas a aprender? Un actor es alguien que actúa, no alguien que vive. ¡Olvídame! Gástate menos dinero en clases de interpretación y más en ropa decente. Y quizá, quizá, lentes de contacto azules. Podrías encontrar trabajo. Sí, pues he visto tus trabajos, Winton. Te aseguro que me encantó ese anuncio que hiciste. Ese tango que bailaba sobre una ducha desechable. Claro. Hago anuncios. Gané 50.000 el año pasado solo por uno. Yo no hago, ¿vale? Yo actúo. Esto es Hamlet. Se trata de actuar. Avenida D con canal... ¿Qué clase de teatro hay ahí? Está bien, tengo que irme. Barry, tienes 35 años. ¿Cuánto tiempo seguirás haciendo teatro libre que nadie ve? Hamlet no necesita público. Es un clásico. Puede que sí. Pero Lisa se merece algo mejor. Barry, Barry,
Barry. Mel no puede hacer Shakespeare. Pero Mel da el tipo. Vaya. ¡Santo Dios! ¡Soy un actor cojonudo! Tengo mucho más talento que esos gilipollas que andan por ahí. Tíos como Winton Robbins. Oh, no. Winton Robbins tiene un rostro. Da el tipo. Y yo tengo talento. Pues sí, el talento está bien. Pero si no das el tipo, podrías darlo. Te presentaré a un cirujano plástico. No soy una prostituta. No voy a alterarme el rostro. Oye, eres mi agente. Haz tu trabajo. Llama a esa gente y consígueme ese papel. Mira, Barry, llevo en este negocio demasiado tiempo. Los he visto ir y los he visto venir. Y Barry, creo que ya es hora de que lo dejes. Te estás librando de mí, así de sencillo. Oye, los sueños son geniales, pero yo tengo gastos. Creo que ya es hora de que encuentres un representante más adecuado a tus necesidades. Bien. Lo haré yo mismo. Y seré brillante. Te traeré las críticas entusiastas y los $250 semanales y te los meteré por tu puta garganta. ¡Utiliza el montacargas, gilipollas! He tenido que subir a pie. ¡Hablo contigo! Ese es mi estéreo. Es mi apartamento. ¿Qué puñetas estás haciendo? Barry, Barry... Lisa, ¿qué está pasando aquí? Estoy cogiendo lo que es mío y algunas de tus cosas para pagar lo que debes. ¿De qué estás hablando? Yo... Fracasado. Le prometí al señor Kroger unas cosas y aceptó no meterte en la cárcel por vagabundo. Se acabó, Barry. Me mudo a casa de Bruno. ¿Bruno? Nos conocimos en clase. Barry y Bruno. Barry. Lisa, te quiero. Oh, sí. Oye, tengo que irme. Te he dejado pollo en el frigorífico. ¿Pollo? Aún podemos ser amigos. Amigos, amigos. ¡Disculpe! ¡Eres un fracasado! Dame algo. Esto parece una broma. Disculpe, este es el te... ¿Qué coño haces aquí? Vengo a la audición. ¿Qué haces aquí? Esta audición es para Hamlet. Vengo a demostrarte una cosa. Te habrás preparado el papel, ¿verdad? Pues claro que sí. No se viene a una audición de Hamlet en frío, soy idiota. Es poesía, por el amor de Dios. El papel requiere un actor, Winton, no una cara. Bien. Y si esto hubiera sido un teatro, seguro que me habrían dado a mí el papel. Ya nos veremos, Barry. ¿Esto es un teatro? No, es Shangri-La. ¿No lo reconoce? Y yo soy el Dalai Lama. ¿Han venido a la audición? Pues, sí.
Sí, eso es. Pues no se queden ahí fuera, actores. Ay. Dios, pobre Yorick. Yo le conocía a Horacio. Tenía un humor incansable. Una agudeza asombrosa. Me llevó a... ¡No! 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 ¡Está mal! ¡Está todo mal! Shh. Hamlet sujeta en sus manos la calavera de Yorick. Está viendo lo que 20 años pudriéndose en la tierra le han hecho a su amigo. Por eso está tan deprimido. ¡Deprimido! ¿Quién? ¿Yorick? ¡No! ¡Tonto! ¡Hamlet! ¡Hamlet! ¡Hamlet, Hamlet! Tienes que coger la calavera, mirarla, hablar con ella, besarla. Toma, bésala. Bésala. Bésala, bésala. Pero es de plástico. ¡Ay, tú no besas plástico, ¿verdad? ¡Sal ahora de mi escenario! ¡Me has oído! ¿Plástico? ¡Biggs! ¡Hemos perdido a otro! ¿Dónde está mi atrezo? ¡Sin su maldición! ¡Busco! ¡Busco! ¡Busca! ¡Busca! ¿Qué estás haciendo? ¡Eres un actor! ¡Te ordeno que actúes! No tengo ninguna frase. Y eso es una excusa. Vivir es actuar. Ser es actuar. Es la escena del sepulturero. Tú eres el sepulturero. ¡Cava! ¡Cava o te meto la pala por donde mejor te quepa! ¡Cava! Dios, qué director tan duro. Es exigente. Me lo esperaba. ¡Disculpe! He venido a la audición para el papel de Hamlet. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién ha roto mi concentración? ¡Todos! ¡Todo el mundo! ¡Fuera de mi vista! Ustedes, vengan a mi despacho. ¿Saben quién soy? Soy Nelson Halliwell, director de teatro y de cine. Es un placer conocerle, señor. Soy Barry Bly y vengo a la audición para Hamlet. Como puede ver, estoy muy, muy cualificado para el papel. Tengo extensas cualificaciones. He interpretado el personaje para varios talleres y me sé todo el papel de memoria. Vaya. ¿Y sabe lo que estamos preparando? ¡La producción más alucinante que se haya hecho de Hamlet! Quiero llevar al escenario un Hamlet que tenga el porte y el sentimiento y sea tan real que el público tiemble en sus asientos, salga despavorido del teatro con la mente aturdida y vomite las entrañas en el bordillo. Yo me largo, Barry. Mucha suerte. La necesitas. ¿Usted? Sí. Pómulos altos, piel clara, cabello rubio. Debe ser danés. Yo soy polaco. Perfecto, lo sabía. El papel es suyo. ¿Qué? ¿Qué? He dicho, jovencito, que el papel es suyo. Creí que te ibas. Ya no. Soy Hamlet. Pero si ni siquiera le ha oído. No tiene ni idea de recitar. Halliwell ha elegido. Joven, tiene un camerino al final del pasillo. Pero esto es Hamlet. ¿Cómo puede contratar a este gilipollas? Él da el tipo. ¿Qué te dije, Barry? ¿Eh? Tú no tienes ni idea de esta obra. Sé una cosa. Tengo el papel. Hijo de puta. ¡Hijo de puta!
¡Vamos a preparar el escenario! ¡Todo el mundo, rápido, rápido! ¡Venid aquí, acercaos aquí! ¡Tenemos a un nuevo actor! ¡Llevadle a que se vista apropiadamente! ¡Enseñadle su camerino! ¡Empezaremos enseguida! ¡Rápido, rápido, chicos! ¡No hay tiempo que perder! ¡No hay tiempo que perder! ¡Fuera del escenario! ¡Fuera todo el mundo! ¡Vamos! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Oh, el rumor que corre es este! Nuestro difunto rey, cuya imagen se nos ha aparecido ahora, sabéis que fue retado por Fortinbras. Que mis pensamientos, a partir de este instante, sean asesinos. A felicitarme, ¿no? Bien, espero que hayas aprendido algo hoy. Estás anticuado. Ya no se trata de arte. Es negocio, se trata del público haciendo cola para comprar entradas. Es un producto. Si invirtieras la mitad de la energía en la parte comercial de la que inviertes en esa estúpida chorrada artística... ¿Qué demonios? ¡Blaine! ¡Te has vuelto loco! ¡Eres una rata! ¡Ducado está muerto! ¡Eso es Hamlet, idiota! ¡Acto tercero! ¡Hamlet! ¡Yo no soy Hamlet! De eso estoy seguro. Shrouding sheet, oh, a pit of clay for to be made for such a guest as me. Así es como debes hacerlo. ¡Atrezo! ¿Dónde está el de la escena del sepulturero? Estoy en ello. No crecen los árboles. Señor Halliwell. Sí, ¿qué quiere? ¿No ve que interrumpe un gran ensayo? ¿Dónde está su amigo? Ya debería estar en el escenario. Me temo que se ha ido, señor Halliwell. ¿Ido? De una producción mía. El peor caso de miedo escénico que he visto. Estaba morado. Oh, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué voy a hacer? Pues quisiera sugerirme para el papel, señor. Oh, no, no, no podría. ¡No da el tipo! Soy un actor, señor Halliwell. Puedo darle lo que quiera. No, 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 no. Sí, 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 cambio ligeramente el papel. Muy bien, el papel es suyo. ¡Vix! ¡Vix! ¿Lo dice usted en serio? Sí, lleva el nuevo miembro a su camerino, Vix. No lo lamentará, señor Halliwell. ¡A escena! Recita el pasaje tal como lo he declamado yo. Con soltura y naturalidad. Thank you.
Pues si lo haces a voz en grito, como muchos de nuestros actores, valdría más la pena que diera mis versos a un pregonero. ¡Que diera mis versos a un pregonero! ¡A un pregonero! ¿Listo para el gran estreno? ¿Estreno? Aún no hemos ensayado. No necesita mucho ensayo. Hamlet es un papel complicado. No puedo hacerlo sin un ensayo. ¿Quién le ha dicho que interpreta a Hamlet? Yo interpreto a Hamlet. ¿No me ha visto antes ahí con una calavera de plástico? Dios, pobre Yorick. Yo le conocía a Horacio. Mix, ¿ha etiquetado los trajes como le dije? Sí, su cabronada. Espere, iré a ver... Si no interpreto a Hamlet, ¿qué papel haré? ¿Yorick? Yorick lleva muerto 23 años antes de que empiece la obra. Nos ha costado mucho trabajo encontrar al actor. Alguien siempre nos roba la calavera. ¡Qué locura! Vix, ayúdame. Desde luego, señor. Póngase esta capucha. Están locos. ¿Y? Putos chalados. ¡Abra, señor Bly! ¡Socorro! ¡Qué mierda! ¡Socorro! Sé cómo se siente. Oiga, doctor Morrison. Yo quería a alguien con los pómulos altos. ¿Qué son esas voces? Doctor Morrison, ¿está usted bien? Su amigo era mucho mejor para el papel. ¿Es usted, doctor Morrison? ¿Qué Pero, pasa? Tranquilo. ¿Qué está pasando ahí? ¡Empieza la función! Deja que la vea. Dios, pobre Yorick. Yo le conocía a Horacio. Tenía un humor incansable. Una agudeza asombrosa. Creo que me equivoqué con el joven. Mil veces. Y ahora... Da el tipo después de todo. Imaginarlo. Me revuelve el estómago. Aquí colgaban los labios que besé infinitas veces. Ray, aquí Collier. ¿Qué pasa ahí? Repito, ¿qué pasa ahí? No hemos oído gritos, pero puede que haya rehenes. Debemos tener cuidado. Entramos en 30 segundos. Recibido, Collier. En 30, en 30. Venga, dale fuerte. Una vez más. Otra vez. ¡Vamos! ¡Entrad! ¡Moveos! ¡Moveos! ¡Bravo! ¡Otra! Bien. Barry mató por el papel y lo consiguió. Pero típico de Barry. Aún así no pudo mostrar su cara. Pero mucho mejor. Los críticos le habrían hecho pedazos. Voy a llamar a mi agente. Llevo esperando toda la muerte a hacer el papel de Yorick. Seguramente la próxima vez lo haré. Oiga, quería hablar con mi agente. ¿Cómo que está en una inmolación?